Gracias, muchas gracias a las personas que vinieron acá y a las personas que están conectadas acompañándonos en este momento. Realicé una tesis titulada Imaginarios de género de docentes en educación básica, secundaria y su incidencia en la práctica pedagógica en los municipios de Santiago de Cali y Jamundí. Mi tesis estuvo compuesta por 5 capítulos y 2 subapartados. Un subapartado fue la introducción. El primer capítulo lo que realicé fue una investigación de los antecedentes de campo y la construcción de las consideraciones metodológicas. En el segundo capítulo hice un contexto sociodemográfico de los sitios donde estaban ubicadas las instituciones educativas y una breve descripción de la historia de la educación en Colombia desde una perspectiva de género para dar cuenta de cómo había sido las luchas que hemos tenido que liderar las mujeres para poder lograr ser vinculadas en el sistema educativo. También hice un breve recuento del marco normativo para la garantía de derechos humanos de niños, niñas y jóvenes. El tercer capítulo fueron las claves teóricas para reflexionar sobre los imaginarios sociales de género en la escuela y el cuarto y quinto capítulo fueron capítulos espejo que pretendían dar cuenta de los imaginarios sociales de género que se configuraban en la comuna y la escuela, una aproximación en el cuarto capítulo desde la perspectiva de las docentes y el quinto desde los docentes y un último subapartado que fueron las reflexiones finales. Como parte de mi interés por esta investigación parte como psicóloga social que tuve en la Secretaría de Educación, donde identifiqué múltiples problemáticas que aquejaban a los niños, niñas y jóvenes y que se daban en la escuela, problemáticas psicosociales como ausentismo escolar, embarazo, consumo de sustancias psicoactivas, acoso escolar, pero no solamente estas problemáticas que tenían niños, niñas y adolescentes, sino también como las problemáticas que habían en las comunas. Y encontraba como una característica general y era que había un trasfondo de violencias basadas en género. También me interpeló esta investigación en mi experiencia como estudiante y como mujer lesbiana. ¿Esto por qué? Porque en algún momento, cuando me doy cuenta de mi orientación sexual y cuando me doy cuenta que hay prácticas pedagógicas de alguna u otra manera que están soportadas hoy en día por unos imaginarios sociales que restringen o no o permiten las experiencias más fluidas. Y esto incide en la construcción identitaria que tenemos, pues, las personas. La maestría como tal, de mi formación profesional, podía dar cuenta de lo que sucedía a nivel subjetivo. Sin embargo, encontraba que tenía brechas a nivel para comprender las problemáticas a nivel social, cultural y a nivel estructural. Por esta razón, me interesé en estudiar la maestría en antropología social y la maestría me permitió poder explicar este fenómeno desde esas tres dimensiones. También me he dado cuenta que si bien hay un marco normativo, los decretos y los manuales de convivencia que están en la escuela, pues deben de responder a un conjunto de leyes, sentencias a la Corte Constitucional del 91 y a convenciones internacionales. Sin embargo, en la experiencia me he dado cuenta que este marco normativo pues no se cumplía de alguna u otra manera y era producto de los imaginarios. Por esta razón me planteo como problema que las instituciones sociales reproducen un sistema patriarcal a través de una educación sexista caracterizada por nociones estereotipadas que contribuyen o no al mantenimiento del orden social. En este sentido, la escuela es un espacio de reproducción social de estos mandatos que reproducen las desigualdades y las prácticas es uno de los motores por lo cual se reproducen, se refuerzan o se reflexionan sobre estas identidades. Mi hipótesis partió de considerar que los imaginarios sociales de género están soportados por significados, actitudes, experiencias y reflexiones de la construcción de masculinidades y feminidades hegemónicas, debido a los procesos de socialización o construcción social donde la escuela los reproduce. Tuve tres variables para construir mi marco teórico. El primero fueron las identidades de género. Marcos teóricos desde la psicología activista, la psicología estructural. Desde la parte feminista, indagué sobre el postestructuralismo puro de género.
Y finalmente me paré desde el postestructuralismo reconstituido porque da cuenta de una multiplicidad de construcciones identitarias de hombres y de mujeres dependiendo del contexto y de sus conocimientos situados. En los imaginarios sociales estuve entre representaciones sociales e imaginarios sociales. Las representaciones sociales era una construcción que se daba cuenta a través de procesos cognitivos y pues mi interés estaba en lo social, por esa razón me interesé en realizarlo desde los imaginarios sociales, indagando conceptos, actitudes, experiencias y reflexiones. Desde las prácticas pedagógicas, indagué sobre las teorías de Elsie Rothwell, sin embargo me encontraba que Rothwell indagaba las prácticas pedagógicas teniendo en cuenta la subjetividad de las y los docentes, pero también dando cuenta de la incidencia cultural y cómo esto organizaba el espacio escolar. Sin embargo, no tenía en cuenta la parte estructural que sí retomaba el sociólogo Bernstein y a mí me interesaba reconocer cómo las leyes habían incidido o incidían o no en las prácticas pedagógicas. Por esta razón, este autor explica las prácticas pedagógicas desde tres dimensiones, macro, meso y micro. Consideraciones metodológicas lo realicé desde una metodología cualitativa. Para la obtención, procesamiento y escritura lo hice desde una perspectiva feminista, desde una antropología feminista, teniendo en cuenta que me interesaba dar respuesta a las problemáticas que atañen a las mujeres. Debido a la pandemia, tuve que hacer una resignificación del campo y realicé una etnografía digital en la cual realicé entrevistas y grupos focales. Esto obviamente implicó retos. Uno, si bien sí se podían hacer lecturas, obviamente, de las relaciones de poder, por ejemplo, a partir de los grupos focales, pues sí había unos retos metodológicos en la observación, por ejemplo, participante, y en las relaciones de poder en el campo que habían. En el establecimiento del rapport también encontré limitaciones y, bueno, finalmente pues me paré desde esta etnografía. Participantes, realicé 7 entrevistas, 5 entrevistas a docentes, 2 a hombres, 2 grupos focales. Un grupo focal estuvo compuesto por 6 mujeres y un grupo focal por 4 hombres. Mi investigación estuvo situada al noroccidente de Colombia, del Valle del Cauca, en Santiago de Cali y en Jamundí. Cali tiene la composición de 22 comunas, lo cual están compuestos por barrios o por colonias. Me interesé en la zona, en 2 zonas rurales y en la zona, en el distrito de Agua Blanca, que es el oriente de Cali. Comunas que tienen una alta problemática de violencias de género, por esa razón me interesé en indagar este tipo de instituciones. Y también eran instituciones que habían de alguna u otra manera participado en procesos formativos de convivencia escolar, entonces también había una sensibilización frente a los temas. Los hallazgos fueron narrados en la tesis desde 3 dimensiones. Uno, desde cómo impactaban las comunas, que era un poco la dimensión meso, la dimensión individual de las y los docentes y la dimensión macro. En la dimensión meso, que es la escuela como reflejos de las comunas, encontré una alta precarización de los contextos y que el trabajo y alto vinculación a trabajos informales. Esta vinculación de trabajos informales, pues también estaban divididos por una división sexogenérica en el trabajo. Esto quería decir que las mujeres eran amas de casa o empleadas domésticas y los hombres jornaleros u obreros. También me encontré que la construcción de las masculinidades y las feminidades que hay de niños, niñas y jóvenes, pues son unas masculinidades hegemónicas, donde los hombres se vinculan a pandillas, hay una construcción de esta masculinidad haciendo esta división sexogenérica desde lo público. Los hombres están en las calles, los hombres pueden salir, las mujeres están en casa, y estas masculinidades también impactan en la vinculación a los territorios. Los hombres se vinculan a las pandillas, pero también los cuerpos de las mujeres hacen parte de este dominio que tienen los hombres de los territorios. Por esa razón se encontraban expresiones como las niñas son los culitos, ella es mi culito. Es una parte de asumir cómo el cuerpo de la mujer hacía parte de pues era dominio del hombre.
Me encontré que había una normalización de la violencia sexual en la adolescencia, donde hay unos códigos culturales, unos valores culturales que legitiman que hombres se puedan vincular con niñas. Y finalmente también me encontré que habían situaciones de abuso sexual por parte de cuidadores y que estos eran experiencias que venían las familias repitiendo en otras generaciones, lo cual, pues de alguna u otra manera, se construían valores que legitimaban poder pues, esa, perpetuar esa situación. Sin embargo, salir de esta, de estas violencias sexuales tenían unos techos en la medida que si miramos hacia atrás, pues toda la comuna enseña unos procesos desiguales, como por ejemplo que las mujeres estén en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, estén vinculadas de manera doméstica, pues también hace que sus salarios sean diferenciales con los hombres, lo cual se incluía, tenían dependencias, tienen dependencias a ellos. Los imaginarios sociales de docentes sobre las identidades de género da cuenta de las características de los comportamientos y de los roles sociales. Esta es la dimensión micropedagógica, que encontraba que las y los docentes tienen características asociadas a lo natural. Esto quiere decir que las docentes tienen un imaginario de que son las madres de sus estudiantes y el hombre son los padres de los estudiantes, reflejan la autoridad. Esto ordena las tareas que tienen las docentes en términos de que muchas de las actividades que asumen de manera informal son actividades de segunda mano. Esto quiere decir que son quienes levantan las actas, quienes hacen las carteleras, mientras que los hombres son los que lideran las prácticas pedagógicas o son más escuchados. También se encontró que la atención de las situaciones de convivencia escolar eran diferenciadas por estos imaginarios sociales de género. También se encontró que se reproducen identidades de género hegemónicas de las feminidades y de las masculinidades. Hay unas demandas diferenciales en relación al cargo por parte de las maestras y de coordinaciones. A las maestras se les reproduce por un, se les, a las maestras, perdón, ahí me perdí un poco, estoy nerviosa. No, no te preocupes, despacio, lento, no tenemos prisa. Adelante. Ok, hay unas demandas diferenciales en relación al cargo de las maestras y de coordinaciones. A los hombres, a las maestras, cuando ocupan posiciones de liderazgo, se les cuestiona. En diferencia a los hombres. Por esta razón encontrábamos expresiones como, si usted es coordinadora, entonces ¿por qué no le hablas duros a los chicos? O sea, el liderazgo de las mujeres de alguna u otra manera se espera que sea autoritario. Sin embargo, en las experiencias de las docentes, este liderazgo o este rol de autoridad, su cuerpo no es expresado genuinamente o naturalmente, sino que tiene que haber un hombre quien legitime ese poder a través de hágale caso o a través de sí, experiencias así. Cuando se encontraban comportamientos contrahegemónicos de estudiantes que querían de alguna u otra manera tener expresiones de feminidades contrahegemónicas, se les cuestionaba y habían frases como es marimacha o es machona. De alguna u otra manera es como compararla con los hombres. Frente a las características que encontré, una mirada del desempeño académico y disciplinario de las y los estudiantes, encontré que las docentes y los docentes manifestaban que había un similar rendimiento académico entre hombres y mujeres. Sin embargo, cuando indagaba más, me encontraba que habían características dicotómicas asociadas a lo natural. Es decir, para las mujeres eran consideradas lentas para las matemáticas, para los deportes se consideraban que eran suaves y débiles, para la expresión artística se consideraba que tenían características asociadas a la creatividad. Había una percepción, si bien había una percepción de un mejor rendimiento académico por parte de las y los docentes, esa percepción no estaba basada en sí por las características, sino por el comportamiento.
Entonces se cuestionaba que el desempeño académico de las y los estudiantes, de las estudiantes, fuese mejor en sí mismas por las características o por su inteligencia como tal, sino porque era buena estudiante. Entonces habían expresiones como la pedagogía de la niña bonita, y era, se calificaba en relación a si esa estudiante cumplía con las características hegemónicas que se esperaba, que fuera suave, dócil, callada, etc. Se encontraron prácticas pedagógicas diferenciales por razón de género. Esto quiere decir que a los hombres se le ponía, por ejemplo, en educación física podían jugar al fútbol, las mujeres se les ponía a saltar lazo. En las matemáticas los hombres eran quienes lideraban los grupos y las mujeres eran quienes organizaban el trabajo o decían cómo presentarlo. En la educación artística los hombres podían pintar tractores y a las mujeres se les inducía que hicieran corazones o tarjetas en orden de lo afectivo. Beneficios y limitaciones desde el rol docente por razón de género. Encontré que de todos los docentes no manifestaron ser conscientes de que tenían unos beneficios y unos privilegios, y el único docente que manifestó como limitación el ser hombre era porque manifestaba que si eras hombre pues tenías que tener más cuidado con el contacto físico con las estudiantes porque esto podría levantar rumores de acoso escolar. Sin embargo, ahorita Cali tiene una problemática, de hecho se están haciendo plantones al frente de la secretaría porque se han dado cuenta que hay docentes que acosan a las estudiantes. Entonces, pues de alguna u otra manera, pues no se da cuenta de estos privilegios, sino más bien como lo ven como una amenaza. Sí se encontró de manera significativa limitaciones constantes que las docentes narraban, sin embargo era particular porque muchas no lo veían como una limitación, sino en el momento que lo narraban, muchas veces se iban dando cuenta pues que sí representaba una limitación como tal, pero no eran tan conscientes de ello. Manifestaban que había una dificultad en la credibilidad técnica por parte de los pares y de los coordinadores, entonces docentes no les creían a ellos, a ellas, los estudiantes les cuestionaban su autoridad. Había una dificultad para lograr una percepción de autoridad en el cuerpo de las mujeres en comparación con los hombres, quienes sí representaban esta autoridad. Finalmente, había lo que les implicaba que hubiesen un desarrollo de habilidades sociales para que las mujeres pudieran equiparar estas características que tenían los hombres. Esto quiere decir que tenían que hablar con elevar el tono de la voz, corporalmente asumir posturas más consideradas masculinizadas para poder tener esta credibilidad. Hallazgos en la percepción de la ley 1620. Se encontraron que, yendo en retrospectiva de lo que he presentado, todo este conjunto de imaginarios que se tienen de las mujeres, que las mujeres deben de ser dóciles, suaves, en contraste con los hombres, que el desempeño académico es mejor de las mujeres y que la disciplina es más difícil de controlar por parte de los hombres, se encontraba que hay unos imaginarios para la activación de las rutas para la prevención de violencias sexuales. Entonces, por ejemplo, las situaciones que hay acoso sexual, los maestros a través de frases como ¿quién la manda esa peladita? Ya se puso, se le había dicho varias veces, justifican estas violencias sexuales, por así decirlo. Los cambios en el manual de convivencia no han, por ejemplo, como el cambio de la falda, no se ha hecho de manera equitativa entre hombres y mujeres por un respeto a la identidad de género o una expresión de género, sino que se hace porque las mujeres tienen la falda más alta o no se sentaban como debía una mujer sentarse. Se encontró que hay una falta de recursos para la operacionalización de la ley 1620, donde está incidido por los cambios de gobierno, los gobiernos que son más de derecha. Restringe los recursos para abordar estos temas y las voluntades políticas inciden en la continuidad de estos proyectos. En el gobierno que tenemos también por la pandemia se recortó el presupuesto y habían profesionales psicosociales para las 91 instituciones y ahorita
no hay profesionales que están yendo a campo. Tras reflexiones finales, los imaginarios sociales de género de las y los docentes sí están construidos por unas masculinidades y masculinidades y feminidades hegemónicas. Se encontró discursos fuertemente en términos de binarismos, lo cual pues, se cuestiona un poco de cómo están, se están leyendo estas identidades de género emergentes en la escuela y si sí se están leyendo. Las problemáticas sociales de la escuela son un reflejo evidentemente de lo que sucede en las comunas. Esto quiere decir que si hay una construcción de masculinidades y feminidades hegemónicas en las prácticas pedagógicas, la comuna también está repercutiendo y reforzando pues esta misma reproducción binaria. Los proyectos para la garantía de derechos humanos sexuales y reproductivos depende de las estrategias políticas que hayan y los cambios de gobierno como tal. Recomendaciones finales. Recomiendo trabajar en los contextos educativos, procesos de sensibilización y formación desde una perspectiva de género, pero que estos proyectos estén liderados por la Subsecretaría de Equidad de Género. Muchas veces pasan que los contratos son dados a otras instituciones públicas que no tienen las competencias para abordar estas temáticas y lo hacen más por cumplir con un contrato. Entonces, aquí se hace esa recomendación. Una multiplicación, formación, hacer escuela de formación con docentes. A través del grupo focal me he dado cuenta que la participación, encontrar discursos como más abiertos a estos temas, sí incidían en las y los docentes. Entonces, que hubiese un proceso de formación hacia docentes y que estos mismos docentes multipliquen ese conocimiento. Jornadas de promoción de los derechos de la mujer, jornadas de promoción y prevención. Comité, que haya un comité para la atención de las situaciones por diversidad sexual. Ahorita de ley hay un comité que demanda que se atiendan las situaciones por razón de género, diversidad, por diferentes problemáticas, pero no hay un Zoom específico. Esto quiere decir que la lectura de esas problemáticas que se hacen en el contexto educativo muchas veces no se hacen desde la perspectiva de género. Y si a eso le sumamos que hay un conjunto de imaginarios que reproducen estas identidades, pues la lectura y la activación de la ruta va a estar mucho más sesgada. Una transversalización de la perspectiva de género en la malla curricular. Lo mismo, me encontraba leyes que de alguna u otra manera movilizan estos cambios, pero en la práctica no se está haciendo. O sea, depende de las voluntades y de la formación que tengan las y los docentes para realizarlo. Que haya una cuota de participación de las mujeres en los contextos educativos para la toma de decisiones, en la elección de representante estudiantil, en las revisiones de los manuales de convivencia. Sugiero realizar investigaciones que den cuenta de las prácticas pedagógicas de una manera presencial, no solamente pues uno desde la virtualidad, que fue uno de las limitaciones que tuve, y una visibilización de las identidades de género en mi proceso de construcción del conocimiento en la maestría. Pues sí, ingresé desde hacer una lectura de las identidades binarias, sin embargo, hay identidades emergentes o que se están, más que emergentes, que se están visibilizando. Entonces, sí animaría a futuras investigaciones que se puedan dar cuenta de cómo son esas otras identidades, pues no, desde una perspectiva no binaria. Muchas gracias.